pregunto, ¿estamos en guerra? Depende de ustedes. Tres, dos. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Esta es la transmisión 238 de su programa Amor y Letras. Se transmite por la plataforma, por esta, nuestra nueva plataforma Radio Mix Valle 32.1. Su servidor Pedro Armendáriz de Amor y Letras, que ya da casi 5 años y estamos pronto a cumplir 5 años de transmisiones. Pero muchísimas gracias. No tenemos con qué pagarles, de verdad. Y esta noche también vamos a tratar de complacerles lo más que podamos en las cuestiones musicales. Le damos las gracias a nuestro comandante en jefe. Él es nuestro queridísimo amigo Alex Ortiz, mi queridísimo Fresco. Le mandamos un abrazo, muchísimas gracias. Él es el quien nos apoya detrás de cristales allá en cabina. Muchísimas gracias, mi queridísimo Alex. Y también le damos las gracias al comité directivo de Acción Nacional, quienes nos prestan sus instalaciones para que Amor y Letras se reproduzca de verdad, paulatinamente. Muchísimas gracias, mis queridísimos amigos. Jorge Pérez, señor presidente. José Antonio Cárdenas, nuestro queridísimo regidor, nuestro octavo regidor de aquí de Valle de Chalco, también muchísimas gracias por todo el apoyo. Esteban Cleotil, de tesorero, muchísimas gracias. Ingeniero, le mandamos un abrazo. Y Lucio Pablo, él es el secretario general también. Ya hay más personitas en el comité directivo y dentro de 8 días, ya que me den la lista, ya les vamos se los vamos a mencionar a todos y cada uno de ellos. Muchísimas gracias. Esto es Amor y Letras en su emisión número 238. Y hoy tenemos como invitada una de mis compañeras. Hace 8 días tuvimos dos de mis compañeros de Radio Mix Valle, que saben que eran del programa de Brenda Aguilar, Manzanita Show, su programa. Y mi queridísimo Mahoma Ortiz, que su programa es también es Terror en Corto, mi queridísimo Mahoma. Y no sé por qué anda haciendo esas cosas de terror en corto, si nada más lo que te vino aquí es a echar puro cotorreo. Decía mi patrón, venían a chacotear, y estuvo muy padrísimo el programa. Y esta vez tenemos como invitada también a otra de mis compañeras conductoras de Radio Mix Valle, del programa Hablando Derecho. Ella es nuestra queridísima amiga, compañera, conductora, y hoy va a venir a cantar nuestra queridísima licenciada Lisbeth. Licenciada, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muchas gracias, muchas gracias. Muy buenas noches. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí acompañando a un compañero de la difusora. Y pues vamos a hacer el intento con algunas letras, ¿verdad? Algunas canciones que, pues, para complacer a nuestros amigos, tus seguidores, que ya son muchos, por cierto, ¿no? He visto, sigo tu programa también. Gracias. Y he visto con gusto que crece cada día un poco más la visión por este programa. Gracias, ahora sí que sí, gracias a todos y cada uno de las gentes que nos hacen el favor de seguirnos. Hay unos que nos siguen desde hace ya 5 años, son fieles seguidores de Amor y Letras, y pues les agrada, tal vez les agrada cómo conducimos el programa, cómo hacemos reír a la gente. A veces tratamos de hacer reír a la gente, a veces digo mis chistes, o sea, están un poco sangrones mis chistes, pero la verdad, de verdad, los hacemos con muchísimo cariño. Lo importante es tener una sonrisa, escuchar algo que distraiga a la gente, ¿no? Entonces, que nos saque un poquito de la vida tan acelerada, complicada, de trabajo, sí, de monotonía, de... Pues se busca siempre, se agradece un espacio de esparcimiento y de distracción. Y si es algo... combinado con un poquito de música, pues qué mejor, ¿verdad? Siempre les he dicho, el romanticismo, la música, no está peleada con el buen humor, y eso los tratamos de hacerlo, porque a veces se me salen los chascarrillos tontos, pero muchísimas gracias, de verdad, porque la gente nos ha aguantado bastante tiempo, y muchísimas gracias, qué bueno que están con nosotros. Y sí, como dice mi queridísima compañera, la licenciada Lisbeth, salir un poco de lo cotidiano. Yo sé que es difícil, yo sé que está muy difícil lo que es nuestra vida, y la de algunos a veces es un poquito más difícil la situación, cualquiera que sea, ya sea económica, moral o física. Familiar, ¿verdad? Familiar, es muy difícil, es muy, muy, muy difícil. En los últimos tiempos, pero...
Y ahora que ya están con esas cosas de la viruela de símica, ya iba a decir la de, pero que la viruela símica, que luego decía bien muy feo la viruela del mono, pero sí, sí, un poquito, no feo. Extraño, ¿no? Extraño, pero realmente como somos mexicanos, de verdad, pues nosotros a todo le buscamos, a todo le buscamos. También queremos mandarles un abrazo a nuestros hermanos argentinos, que ya no son nuestros hermanos por andar diciendo tantas cosas de nosotros los mexicanos, que nomás servimos para ver el Chavo del Ocho, y de verdad, campeones del mundo de este mundial pasado en Qatar 2022, campeones del mundo de verdad hicieron méritos también. Pero no con eso les da derecho a ser ofensivos, de verdad. Aquí nosotros en nuestro país les llamamos nacos a esas gentes. Y ustedes son muy nacos, mis queridísimos argentinos. ¡Che, naco! Pero nosotros a lo que te truje, chencha, nos dicen empiezan los comentarios. Rosalba Vázquez dice, muy buenas y frías noches, Radio Mix, Pedro, y a tu invitada. Muchísimas gracias, gracias que nos estás apoyando siempre. Rosalba Vázquez. Fer Hernández dice, hola Pedro, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, mi queridísimo Fer? Aquí estamos. Miguel Ángel Jiménez, que también ya se está haciendo asiduo seguidor de Amor y Letras, dice, hola amigo, buenas noches, y a la hermosa invitada, bienvenida y saludos, ya ansío escucharla. Claro que sí, el programa y su humor siempre me ponen de buenas. Gracias, mi hermano, mi queridísimo Miguel Ángel Jiménez, un abrazo también. Adriana Martínez Alegría también nos está sintonizando, nos está viendo, escuchando también allá en Puente Colorado, en Las Águilas, el barrio que me vio crecer también. Hola, buenas noches, Pedro, y a tu linda invitada. Gracias, qué bueno que estén con nosotros. Ya saben, hagan sus peticiones, pidan sus melodías, nosotros vamos a cantar lo que querramos. Finalmente, ¿no? Finalmente. Pero si nos sabemos alguna petición, con mucho gusto, ¿verdad? Sí. Si coincidimos, adelante. Esta es la primera vez que está en un programa que es usted la invitada, licenciada. Así es, Pedro, la verdad es que gusto del canto, pero nunca lo he hecho de manera profesional. Estoy aquí de mero gusto, la verdad, por acompañarte y compartir un rato con tus seguidores. Pero la verdad es que no lo hago de manera profesional, pero me encanta la música, creo que al igual que tú. Así y que es. Tus seguidores. Y creo que pues para expresar la música no hay que ser profesional, ¿verdad? Hay que sentirlo y disfrutar. Y con eso es más que suficiente sentirlo, disfrutarlo y de verdad, o sea, nuestro público hermoso de Amor y Letras siempre están lindos, que ya son muchos los seguidores, bendito Dios. También como Ana González, que también nos está haciendo un favor de sintonizarnos. Ana González le dice, hola amigo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Anita? Muchísimas gracias, ya dispuesta a disfrutar este programa, es un mano a mano, la licenciada no sabía. No, nada más le digan, tienes que ir ahí a Radio Mix. No, pero también véanla, su programa es de 6 a 8, licenciada, los martes. Sí, los días martes, mi programa Hablando Derecho a través de Radio Mix Valle es consejo legal, asesorías jurídicas, y abordamos todo tipo de materia legal. Okay. Laboral, penal, familiar, damos asesorías al aire o en privado en el despacho. Síganos, por favor. Ay, fíjense, ahí síganos, y tiene usted alguna duda, algún conflicto, algún problema, y la licenciada y nuestro compañero. Yo soy Lisbeth y mi compañero es el licenciado Jorge Luis Rosales. También sí. Nuestro queridísimo compañero Jorge, ellos pueden darle cualquiera de los dos, ambos son licenciados, y ellos después de dar la información, usted le dice, oiga, ¿sabe qué? Me quieren sacar de mi casa, o me invadieron esto, y ellos les dan al aire, les pueden hacer ahora sí que darles una asesoría, o ya sea también personal, también. Claro, personal, vía telefónica o en el despacho, hay a veces asuntos que sí requieren, ¿no? La gente necesita explayarse de manera más concreta y prefieren de manera presencial que se les atienda en el despacho. A veces hay asuntos delicados que pues así lo requieren, pero hay cuestiones a lo mejor un poco más tranquilas o concretas que pueden ser despejadas por vía telefónica. De ambas maneras estamos para servirles. Ya lo saben ustedes, Hablando Derecho, los martes de 6 a 8 de la noche, de 18 a 20 horas, vamos a llamarlo así. 6 a 7, Pedro. 6 a 7, sí, 18 a 19 horas. Pues ahora sí que, como dicen aquellos, Brenda Manzanita Aguilar dice salud.
Saluditos, Lick, dice mi queridísima, mi ahijada. Saluditos, Brenda. Te mandamos un abrazo precioso. Estuvimos también con ella compartiendo escenario el día viernes, que nos hicieron favor de invitarnos y contratarnos a un servidor y a Brenda para amenizar una reunión aquí en Acción Nacional. Muchísimas gracias al comité directivo y estuvimos cante y cante. Salimos bien jarras. Ella fue la que salió bien tomada. Ya, 2 de la mañana andaba uno llegando a su casa. Y al otro día vete a dar la serenata. ¿Estuvo buena la fiesta? Sí, y al otro día vete a dar la serenata a las 4:30 de la mañana. Pero bendito Dios, eso de verdad, creo que hacemos las cosas, estamos haciendo las cosas algo bien. Por eso ahora sí que nos hacen el favor de invitarlas. Pues, ¿qué creen? Llegó la hora, cuchicuchi. La hora estelar que vamos a escuchar. Usted nos dice con cuál tema va a iniciar, mi queridísima licenciada. Pues a mí me gustaría empezar, Pedrito, si me lo permites, con un bolerito. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. El bolero se llama Contigo Aprendí. Contigo Aprendí. Wow. Claro que sí, claro que sí. Mientras buscamos la melodía, ustedes hagan sus peticiones, de todos modos no les voy a hacer caso. Si quieren, nos echamos aquí una ayuna, tengamos a la licenciada. Ustedes mandan aquí en Amor y Letras, ustedes tienen la última palabra y ustedes son los dueños de este programa. Ustedes díganos. En cuanto usted nos diga, licenciada, yo me quedo calladito, ¿eh? Sí, Pedrito, gracias. ¿Estamos en guerra? Depende de ustedes. Los comerciales también son para se los cobran a la licenciada. Allá en Radio Mix suele pasar. Dice Merenda Aguilar, le da risa que sí, salió bien jarra la pobrecita. Saludos a mi ahijado también, a Oscarito. Descarga yo ya. Dale... Si se reproduce el comercial, se lo podemos dejar, no creo que nos corra nuestro queridísimo Ale. Damos un abrazo a mi queridísimo Ale. Ya saben, también vean a nuestro queridísimo Mahoma Ortiz, Terror en Corto los lunes, Manzanita Show. Que Manzanita Show es la que está más loca de todos los de Radio Mix. Yo no sé para qué se la llevó el Ale. Sí, pero sí, qué bueno que están aquí. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Y nos dice, sí están. Hagan sus peticiones, de verdad. Si están en nuestro repertorio, con todo gusto, se las vamos a complacer. Uy, creo que estás en un falso contacto ahí, la luz. Sí. La luz. Sí, amigo, una y una, y me dedicas unas canciones. Claro que sí, con todo gusto, Anita. Aquí estamos para servirles. Ya saben, ustedes son quienes mandan aquí en este programa. Ustedes, gracias a ustedes estamos aquí y ustedes son los que mandan. Vámonos con esto que dice así. Ella es Lisbeth. Contigo aprendí a ver el sol del otro lado de la luna. Y aprendí que tu presencia no la cambio por ningún. La semana tiene más de 7 días. A ser mayores mis contadas alegrías. A ser dichosa yo contigo lo aprendí. Yo contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luz.
habido nada que no podamos resolver. Déjenme ver un segundo. Vamos a cambiar, a hacer un cambio de un cable. Y se pasa allá y ya lo checamos. Porque apenas estamos aprendiendo a manejar esto. ¿Cierto? Oiga, nada más, pero mira cómo beben los peces en el río. Qué bueno, bueno, que ya es diciembre, ya les están dando. Les están dando sus. Ahora sí que, a ver. Sí, bueno, sí, sí. Sí, bueno, sí, 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 bueno, sí. Sí, bueno, sí, bueno, sí, ya. Bueno, ya no. Entonces, me das favor de que regrese. Es que ahorita resolvemos estos pequeños problemitas técnicos. Ahora ponle en el cine 2, por favor. Ya vemos aquí. Contigo aprendí. Ahora sí, ¿me das audio para acá? Bueno, 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 bueno. Contigo aprendí a ver la luz. Ahí está. ¿Qué tal? Ya, ya. Ahora sí, ya. Ya quedó. Nos dice, sí, nos decía Ana González. Sí, amigo, una y una, y me dedicas unas canciones. Claro que sí, con todo gusto. Ay, perdón. Y sí. Mariflor dice, hola, Pedro, buenas noches a ti y a tu invitada. Muchísimas gracias, Mariflor. También eres parte de estas. Pidan sus melodías. Si no las piden, vamos a cantar lo que querramos, ¿eh? Así que ya saben ustedes, de verdad. Y esperemos, qué bueno que ya estamos en diciembre. Bueno, ya casi termina nuestro queridísimo mes de diciembre, casi termina el año 2022. Espero que ya les hayan entregado su aguinaldo, su derecho de los trabajadores. Si no, aquí nos echan un grito. Mandamos a la licenciada Elizabeth o al licenciado Jorge para que le saquen. Precisamente nuestro programa del día de ayer en ese tema consistió de el aguinaldo. El día 20 fue el último día que tienen como obligación los empleadores para cumplir con esa obligación. Y si no, bueno, ya dimos nuestros teléfonos para que puedan estar asesorados. Ya sea que también hayan trabajado, laborado cierta parte, no necesariamente un año, pero también tienen una parte proporcional a un aguinaldo, ¿verdad? Es correcto, Pedrito, mira, cuando se trabaja el año completo corresponden 15 días de salario por año trabajado, pero cuando no han laborado todo el año es la parte proporcional. Y inclusive si buscan por ahí nuestro programa del día de ayer, mostramos cómo pueden sacar la cuenta, ¿verdad? Para que saquen la cantidad exacta que les corresponde por la... ¡Madre mía! ¿No? Bueno, ¿y por años? Igual, por años. Ya primero lo sacas por un año, ¿verdad? Lógicamente, ya lo multiplicas por los años que has laborado. Cuidado, patrona, sí. ya tengo asesoría, así que mis patroncitos, échenle ganas, pues imagínense, por eso no me corren, salgo muy caro, arriba de 30 años ahí, salgo muy caro. Nos dice Andy Vázquez, dice, hola, buenas noches, mi queridísimo Malik, señor Pedro, un saludo de su amiga Andy Vázquez del programa El Diario de una Mujer, bendición. ¿Por qué no veniste también a cantar, Andy? Hola, Andy, saludos, ¿verdad? Muchas gracias. Bienvenido, por acompañarnos. Si todavía puedes echarte una carrera. También, claro, aquí te esperamos. También reside aquí en Valle de Chalco, ¿no? Así es, aquí te esperamos. A ver, Andy, te esperamos. Ahora sí, que canta las que quiera. Ahora sí, que canta las que quieras, Pedro. Y tu invitada también. Bien. Bárbara Carrillo Zenón también nos está viendo. Y nos dice, saludos cordiales, amigo Pedro Armendáriz. Saludos a tu invitada. Estamos de vuelta en el escenario. Felices fiestas, Radio Mix Valle. Atentamente, Manuel Infante. Muchísimas gracias, Manuel Infante. La voz de Platino, que ya ha estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Qué bueno que sí. Pedro, canta, por favor, dice Adriana Martínez de Alegría. Francisco Javier Lugo dice, compartido música con sentido, mi queridísimo Francisco, muchísimas gracias, que, y esa es la misma súplica que hacemos cada miércoles, de verdad, compartan este programa, esta transmisión, de verdad, para que lleguemos más lejos. Yo puedo llegar hasta Miscuac, más o menos, pero necesitamos llegar más lejos y de verdad, y que Radio Mix crezca también, y esperamos nosotros. No somos profesionales, siempre lo he dicho, pero tratamos de hacer las... Bueno, usted sí es una profesional en cuestiones... En derecho, sí. En cuestiones... En derecho, sí. Sí. Cabe aclarar. Sí, pero nosotros como conductores, como unos comunicadores, no somos profesionales, pero tratamos de hacer las cosas lo mejor que podamos, de verdad. No, amigo, vivo en Tlalmanalco, estuvimos esperando la invitación. ¡Ay! Sí, es que, ¿qué te crees?
Con cuestiones de mi trabajo. Se me complicó esta semana. Horrible, horrible. Trabajé sábado, domingo. Terminé como a las 10 de la noche. Pero bendito Dios. Bendito Dios que tenemos trabajo, de verdad. Y hay gente que lamentablemente ahorita no tiene trabajo. Pero de verdad, siempre vendrán tiempos mejores, como decía mi queridísima Yuri. Otra melodía, licenciada. En lo que Andy Vázquez. Claro que sí. Vamos a complacerlos con una canción que pues, es muy gustada, se llama Se te olvida. Perfecto, esto es Se te olvida. Lisbeth, licenciada Lisbeth, aquí en Amor y Letras. Esta noche de boleros aquí con nuestra queridísima compañera y amiga, la licenciada Lisbeth. Dice Maris Ortega, dice saludos para todos y bonita noche de sus amigos Fun Alma Omega. Es que es una asociación, Fun Alma
Alfa Omega. Le mandamos un abrazo. Oye, y Andy dice, estuvimos, dice, no, vivo en Tlalmanalco. No, ¿dónde es? Disculpa mi ignorancia, ¿dónde es Tlalmanalco? Ah, Tlalmanalco es rumbo a Meca Meca, rumbo hacia Cuautla. Desde allá vienen hasta acá a transmitir. Hombre, de verdad, este sí es cariño. Allá por la hace radio. Más frío, ¿eh? Ay, no, ah, sí. No. Entonces sí, mejor vengan, en lugar de que nosotros vayamos, mi queridísima Andy Vázquez. Qué bonita canción, felicidades, licenciada, qué bien la interpreta, dice Ana González. Muchas gracias, Anita. Excelente noche y saludos a todos desde San Francisco a Cuautla. No sé dónde queda, no, díganme si soy ignorante en las cuestiones geográficas. Te mandamos un saludo, dice Funde Alfa Omega. Dulce Mendoza nos está viendo, gracias. Dice un saludo para su invitada, señor Pedro, nos dice mi queridísima Dulce Mendoza. Mi madrina también, Imelda López también está con nosotros. Buenas noches, saludos Pedro Hernández y a tu invitada. Vamos a ver, voy a ver si sale esta rola. Es hora de que, como no han pedido, pues vamos a cantar lo que querramos. Pues sí. Cantar lo que quieras. Ahora vamos a cantar lo que querramos para que se... Que nada más, que creen que estaba viendo el otro día y tenía una publicidad y a la mitad de la melodía entraba esa publicidad. Si no sale, pues ya. Va que va, esto va dedicado a todos y cada uno de ustedes que nos hacen el favor de estar con nosotros cada miércoles desde hace ya más de 4, casi 5 años. En febrero cumplimos 5 años, Dios mediante. Esperemos hacer un fiestón. Nos vamos a dar. Que sí, por aquí estaremos. Estamos trabajando día y noche, solo los domingos, días festivos, todo eso estamos haciéndolo para echar la casa por la ventana. Esperemos que ustedes nos acompañen. ¿Cuál DVD, verdad? ¿Cuál DVD? El evento lo amerita. 5 años. Sí, ya claro. 5 años. Eso es para todos ustedes que están conectados con nosotros. Señora, que dice ya le pasó la hora de sueños, fantasías y aventuras, y vive por y para el que dirá. Ya sola llora la historia de su ayer y la memoria de amores, de placeres y locuras. Que añora y no se atreve a confesar. A usted, señora, con todo el respeto y sin que se ofenda, voy a decirle que tengo el remedio del mal que se queja. Y es de la manta la cabeza. Salga a la calle a vivir la vida, el mundo la espera. A usted, señora, que piensa que le van a hacer la moda, descubra la belleza de una arruga. Es tiempo de vivir sin lamentar. Olvídese, eso es lo que les decía, eso es lo que les decía. Olvídese. Mientras le olvídese de esa canción. No, y es que no le puede. Y pidan otra, ¿no? Es que y no se puede quitar, esta sí no se puede quitarle esto de. Pero la próxima vez voy a traerle la pista, la voy a sacar. Bendita la locura que le enseñó de nuevo a ti. Me arrepiento.
Y no me dio tiempo también de sacar la pista. Dice, un saludo para sus invitados, nos decía Dulce Mendoza, buenas noches. Imelda López también está con nosotros. Francisca García dice, hola mi amigo Pedro, buenas noches. Un buen saludo para usted y su invitada, mi amigo. Deseo que me complazca con la canción de Señora Bonita, pero la que la cante usted. Un besito para los dos. Ah, ok, hasta Cuba. Hasta Cuba nos están viendo. Y Ana González dice, muy bonita canción, ¿quién la canta, amigo? La canta Django. Django se llama A Usted, Señor. Pero ya ahora nos vamos con la licenciada Lisbeth, que ya estaba lista. Perfecto, y nos arrancamos. Y esa melodía es bellísima. En lo personal, a mí me gusta mucho. Vámonos, señor. Lisbeth, aquí en Amor y Letras, Radio Mix Maya 32.1. Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el amor que me brindaba, el calor de tu pasión. Es la historia de un amor sigan pidiendo, también la licenciada tiene boleros en su haber, tienen que pedirle boleros. Ella tiene en su haber y nos vamos con esto hasta allá, y se va hasta La Habana, Cuba. Gracias por estar con nosotros, mi queridísima Francisca García, hasta La Habana, Cuba, se va esto, de aquí, de Radio Mix Valle. Señora bonita,
cruza, amor me provoca. Señora bonita, usted me castiga, y aunque no me quiera, le digo mil veces que Dios la bendiga. Señora bonita, su cara es dulzura, mis brazos le ofrecen el discreto instante de una aventura. Señora bonita, yo siempre la sueño. Mire que yo día amándola tanto y usted tiene dueño. Cuba, muchísimas gracias, Francisca García, que está sintonizando hasta allá, hasta La Habana. Y te queremos, mi hermana, te queremos aquí, nosotros también, los mexicanos, te queremos harto. Y dice Imelda López, decía otra, y Brenda Aguilar dice eso, Lick, sin miedo al éxito, dice mi queridísima manzanita, mi hija. CDM, Valle de Chalco. Saludos, amigo Pedro Armendáriz, y a su invitada, otra noche de éxito y buena música. Muchísimas gracias, Cristian. Pidan sus melodías, mi queridísimo. CDM, Valle de Chalco, gracias. José Pedro está conectado también desde Xochimilco. Ana González dice, felicidades a tu invitada, amigo. Las canciones que está interpretando son maravillosas. No se las había escuchado a nadie. Y esas no las han cantado nadie aquí. Ah, pues me da mucho gusto y esperemos que les guste, ¿verdad? Para que me vuelvan a invitar. Ah, sí, claro que sí. Un día voy a traerme a Andy Vázquez, a mis amigos de El Diario de una Mujer, pero van a cantar. O sea, ya les dije, van a cantar El Diario de una Mujer, hablando de derecho, a los dos, a Jorge y a usted, ¿verdad? Claro. Que claro, si cantan, sí. No cantan, de verdad aquí no somos fijados. No a todos se nos dio esto del canto, a mí tampoco se me da, ¿verdad? Pero vamos a ver, pero vamos a traer también, aunque desfile, ¿no? Que hay ocho personas, ocho cristianos aquí, y que aunque desfile, ¿no? Uno, otro y todo eso, pero todos van a cantar, ya están advertidos. Es la consigna, ¿verdad? Sí, exacto, ¿no? Hasta Fresco, hasta el Alex. Claro, que también canta, lo hace muy bien. Canta excelente, mi queridísimo. Nuestro productor, Alex Ortiz, de verdad, canta padrísimo, ¿eh? De verdad. Qué linda interpretación, Pedro. Ah, gracias, Adriana Martínez, alegría. Charlie Buenavad, dice nuestro patrocinador de agua, nos dice, saludos, amigo Pedro, le dice un abrazo fuerte a ti y a tus invitados presentes como cada miércoles, nos dice Charlie Buenavad. Muchísimas gracias, qué bueno que estás con nosotros. Bravo, Tocayo, bravo, dice José Pedro. Gracias, mi queridísimo Tocayo, hasta Xochimilco te mandamos un abrazo y felicidades por tu invitada, bravo, dice. Y escuchen otra vez a la invitada, ella es Lisbeth. Ya no le vamos a poner la licenciada, ya es licenciada, aquí es Lisbeth. Atiéndeme, quiero decirte algo que quizás no esperes, doloroso tal vez. Escúchame. Necesito hablar.
así lo haré. Entonces es una carta de amor. Ya se los he comentado en algunos otros programas. Es una carta de amor que él escribió a su novia porque él estaba enfermo de tifoidea. Por el temor a contagiarla, se fue a un hospital, se internó en el hospital. Le dijo a su amigo: ven, dale esta carta a mi novia, porque él era muy mujeriego, al fin Pedro, ¿no? Y como un buen Pedro, y nada más que su amigo le dijo: ten, la lees en el programa donde vas a estar, que él sabía que la novia escuchaba el programa radiofónico, y el amigo le puso música a esta carta, a ese poema. Ese es un poema de amor, una belleza de letra. La escuchó ella cuando fue al hospital donde estaba Pedro Junco. Lamentablemente, Pedro Junco había fallecido. Esta es una carta de amor, esta es una historia, pero muy padre, muy buena, muy desgarradora. Ve, échale ojito y verán que sí. Ahora nos pide... Llama, es que pidieron, señora Benita, como no se aventaron, nadie nos está pidiendo. Los que piden se los estamos complaciendo. Y ahorita les leemos la... Los saludos, y esta nos las piden hasta Xochimilco para la marida de mi queridísimo José Pedro. Dice que es para mi marida. A ver si me sale, tiene mucho que no la canto. ¿Cómo se llama su marida? ¿Quién fuera el hombre que va en tu sueño? Dijo que criatura, la cintura
nada quites lo que anhelo. Del disco lo dijo el corazón. Me quisiera adueñar de todas tus fantasías para poder realizar la más grande de las mías. Mañana trae una luna con estrella, sería la mejor respuesta. Cascadita de Te Quiero del señor Joan Sebastián, del disco Lo Dijo el Corazón. Bueno, es que también soy fans de... Y ahora nos vamos con la licencia. O déjenle leer estos comentarios, sí, antes, de que, antes de que nos dice Fresco, nos dice, dice que gracias por las flores, dice Fresco Ortiz, nuestro productor, dice que gracias por las flores. Muy merecidas, ah, querido productor. Porque ya lo escuché y de verdad, no cantaré bien, pero sí se escucha y sí canta muy bien, nos dice. Y también el mismo Fresco dice, eso, licenciada, ¿eh? Que sí, hermosa interpretación, Pedro nos dice, porque Mariflor, muchísimas gracias, Mariflor, pide tus melodías, estamos para complacerte. Es que, a ver, las dos peticiones ya las complacimos. Felicidades a tu invitada, José Pedro dice, bravo, que también estaba cantando. Gracias, sí le gustó, bravo. ¿Cuál es el nombre de tu señora, mi queridísimo José Pedro, mi queridísimo tocayo? Dime cuál es el nombre de tu señora. Y bueno, ya la cantamos, pero le hacemos la dedicatoria. Y ahora nos vamos, ella es nuestra queridísima licenciada Lisbeth, aquí en Amor y Letras, Radio Mix Maya 32.1, la mejor. Y hay dolor. Que te amé. Es preferible olvidar que sufrí. No, no concibo que todo acabó, que este sueño de amor terminó, que la vida nos separó.
vivimos, tal vez nos veremos después. Fíjense que nos dice el señor José Pedro Mitocayo, dice que sí le gustó esa canción a su marida. Qué bueno, de verdad que le agradece. Y tenía siglos que no cantaba yo esa de Cascadita de Te Quiero. Pero qué bueno que. Y de verdad, señora, qué envidia. Yo no tengo la envidia, ¿verdad? Pero me imagino que otras personitas tienen la envidia para que alguien, como su esposo, le esté dedique alguna melodía así. Y dije, oiga, de verdad, señora. Ya, y lo reitero, que no tengo envidia, ¿no? Pero de verdad, no nos dice nuestro queridísimo José Pedro cuál es el nombre de su esposa para decirle decirle que esta melodía iba con dedicatoria especial del señor José Pedro a la susodicha. Y esperemos. Déjenme ver, aquí hay una rola. Díganme quién. ¿Quién la canta? Y que diga quién la canta, le regalamos la rola que ella quiera. Ah, pero perfecto. Díganos quién es, de quién es esta melodía. Díganos quién la canta. Pues le ponen atención también a la letra, porque es, la letra es padrísima. La verdad, a mí en lo personal me gusta demasiado. Espero que les guste también a ustedes. Dice Ana, sí, con dedicatoria, hermosa canción. Sí, tienes razón también. Pensé en arrojarme al mar para después perderme. Pensé decirle adiós al cielo y a esta luna creciente que me recuerda tu adiós. Pensé en borrar de mí todas tus huellas. Creí morir cuando te supe aquella. Pero en cambio aquí me tienes frente a frente para decirte que te quiero. Todas ellas, la más bella, eres tu linda estrella, luz de mi corazón. Como hojas secas que lleva el viento, pensé en soltar de mí todos tus besos, pero en cambio aquí me tienes frente a frente para decirte que me quieres, me lo grites. Aquí, vuélvete a querer, dame la vida.
muchísimas gracias. Sí, ya nos dijeron quién canta esa melodía. Y es de él, Amaury Gutiérrez, también uno de los grandes de la trova. Se llama Vuélveme a Querer. Nos dice: un placer escuchar su programa, amigo. Se siente el calor y gracias por su locución y dirección tan amena. Da gusto escuchar su programa. Amenazo con pedirle un programa próximo para estar en cabina. Claro que sí, atentamente Manuel Infante. Ya sabes que sí, aquí las puertas están abiertas. Sí, claro que sí. Sé que andabas con ciertas cuestiones también laborales, pero y siempre he dicho, primero lo que deja y luego lo otro. Puedo pedir también, si no es abusar, la melodía de Ven a mi casa esta Navidad. Órale, sí, tienes razón. Sí, ¿verdad? ¿Usted se sabe? ¿Algo navideño? Sí, ¿no? ¿Algo navideño? Bueno, pero prepárese porque hay otra petición. Pero también sí tengo por ahí una Navidad. ¿Ah, sí? Les damos una sorpresa. Ah, va. Eso sí, claro que sí, como no, mi queridísimo Manuel. La canta a Amaury Gutiérrez. Así es, Ana González, claro que sí. Pide tu melodía. Te vamos a tener que complacer. Si está muy difícil, te la catafixiamos. Como Chabelo. ¿Alguna de Virginia López? Dice José Pedro. ¿Quién, yo o la licenciada? Cantando que sabe a bombo. Ahorita la buscamos a ver si en su repertorio tiene. Ahorita la buscamos. Y nos dice, sí, Manuel Infante nos dice que sí. Claro que sí, cabrón. Vamos a escuchar a la licenciada. No sé qué tiene en su haber la licenciada. Y le decimos, compañera. Un poquito de giro con una canción del maestro José Alfredo. Vámonos. Un mundo raro. ¡Hombre! Canción no de nuestro queridísimo José Alfredo Jiménez. Cuando te hablen de amor y de ilusiones y te ofrezcan un sol y un cielo entero, si te acuerdas de mí, no me menciones, porque vas a sentir amor del bueno. Que no entiendes de amor y que nunca has amado, porque yo a donde voy hablaré de tu amor como un sueño dorado y olvidando el rencor, no diré que tu adiós me volvió. Porque yo a donde voy
de tu amor como un sueño dorado, y olvidando el rencor no diré que tu adiós me volvió desgraciado. Y si quieren saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira. Les diré que llegué y que nunca he llorado. Ana González dice la interpretación, dice, no, pues, guau. Wow. Qué bueno que wow, dice, qué bueno que le gusta. Al rato te cantamos una de navideña, pero esa que nos pide, esa de tú que estás lejos. Ese es de Lucho Aguilé, de Luis Aguilé. Es una interpretación. Luis Aguilé, ¿se acuerdan de él? Cantaba también la de Amor de Flacos. Era una flaca que se enamoró de un flaco. Esa. Esa. Okay. Va, ahorita te la cantamos después de esta, te la cantamos y se los vamos a regalar. A ver, esta, ¿se les gusta? Claro que sí. Lucho Aguilé, de Luis Aguilé. Con doble L, así le lo ponía. Luis Aguilar. Claro que sí. No voy a pedirte una canción en específica, me dedicas la que quieras, amigo. Todas tus canciones son muy buenas. Que no se rompa la noche, por favor, que no se rompa. Thank you.
amarte tanto, que si la noche no acaba, yo te voy a enloquecer. Que tengo que amarte mucho, que tengo que amarte tanto, que si la noche no acaba, yo te voy a enloquecer. Que guardo un mundo de inquietos deseos, porque guardo sueños, caricias y besos, porque guardo tanto, tanto, tanto que mañana por la mañana, si no se rompe la noche, haremos locuras nuevas con el amor que nos sobre. Mañana por la mañana, si no se rompe la noche, haremos locuras nuevas con el amor que nos sobre. Haremos locuras nuevas con el amor que nos sobre. Haremos locuras nuevas con el amor que nos sobre. Haremos locuras nuevas con el amor que nos sobre. Está padrísima esa melodía. ¡Añísimos! Yo sé, aquí nunca la han cantado. Siempre canto las que no han interpretado. Tenía la licenciada y lleva dos o tres que no se han interpretado en casi 5 años, en 238 programas. No se han interpretado algunas de las que ha cantado usted, que es una licenciada. O sea que vamos rompiendo récords. Qué bueno, ¿verdad? Traer cosas nuevas y diferentes. Exacto. Es ampliar el público. El repertorio, el repetitorio, dice un amigo. Nos decía Ana González, dice... Lucho Aguilé, o sea, Luis Aguilar, pero es Lu Aguilé, refiriéndose a mi queridísimo Manuel Infante, es Lucho Aguilé o Luis Aguilé, porque Luis Aguilar es el gallo giro. Y no voy a pedir ninguna canción en específico, me dedicas la que quieras, amigo, todas tus canciones son muy bonitas. Gracias, Ana González y Corta, te dedicamos la siguiente, porque adivinaste. Ni adivinaste, seguramente te aventaste un googleazo. Pero eso es parte de, también claro, es parte de. Felicidades, Pedro, qué lindo programa. Los dos cantan muy bonito, excelentes canciones, nos dice Adriana Martínez Alegría. Y Marifalo nos dice bravo y más bravo, Pedro. Ah, muchísimas gracias, de verdad. Mira su rola. Nos estamos cantando lo que querramos. Bueno, nos vamos con la licenciada y Yaslis. Vamos a cantar un tema de Navidad. ¡Bah! No es tan agradable, es amarga. Pero es Navidad. Pero es Navidad. Nadie ha interpretado esa. Aquí, en Amor y Letras. Acaba de una vez, de un solo golpe. Porque quieres matarme poco a poco. Llegar el día que me abandones, prefiero corazón que sea esta noche. Y siempre me gustó pa' que te vayas, que sea tu cruel adiós mi Navidad. No quiero comenzar el año nuevo con este mismo amor que me hace tan después que pasen muchas cosas, que estés arrepentido, que tengas mucho miedo, vas a saber que aquello que dejaste fue lo que más quisiste, pero ya no hay remedio. Y siempre me gustó pa' que te vayas. Maceta se llevó. Y ya después que pasen muchas cosas, que estés arrepentido, que tengas mucho.
hace tanto mal. Está padrísimo. A mí me encanta esa de, aunque la hemos oído desde niño, hemos escuchado esa de Amarga Navidad. Creo yo que tenía yo como 7 años, eso no quiere decir que hace 50 años la oía, pero sí, de verdad, sí, es muy famosa esa. Muy famosa. También la otra, la de Yo no olvido el año viejo, también esa. Más guapachosa. Sí, más guapachosa. Pero sí, ahorita, es que te la vamos a catafixiar, mi queridísimo Manuel Infante, porque, te soy honesto, no me va saliendo, no la he ensayado, sí la recuerdo, pero te la vamos a catafixiar por otra navideña ahorita, ahorita te damos la sorpresa también, y pues vamos a ver si esto les agrada. Bueno, se la vamos a dedicar a Ana González, que fue quien adivinó la melodía. Ahora díganos, ¿quién canta esta? Díganos. ¿Quién la hizo un éxito? Sí, yo siempre le canto a las señoras. A ella le tocó esa vida y se convirtió en señora. Se vistió de la amargura, el corazón sin llanto y una vida oscura. No le dieron la mirada que se besa con la duda. La sonrisa fue fingida, la caricia un llanto, todo fue mentira. Y el alma le cambió, perdió la fe y respiro venganza cada hora, cada vez. Señora, a veces la vida nos lleva hasta la locura y solo nos salva el amor al milagro, aunque algún pedazo nos queda en la duda. Señora, a veces la vida nos lleva hasta la salva el amor, el milagro, aunque algún pedazo nos queda en la duda. Ya adivinado. No le dieron la mirada que se besa con la luna. La sonrisa fue fingida, la caricia en llanto, todo fue mentira. Y el alma le cambió, perdió la fe y respiró venganza cada hora, sin saber que el tiempo no te deja ver cómo es que siempre vuelve hacia el principio cada vez. Señor, a veces la vida nos lleva hasta la locura y solo nos salva el amor, el milagro, aunque algún pedazo nos queda en la duda. Señor, a veces la vida nos lleva hasta la locura y solo nos salva el amor, el milagro. ¿Quiénes cantaré siempre a las señoras? Me gustan las señoras. Por algo será, ¿verdad? Ah, el niño como me gustaba la señora, me gustaba mi maestra. La maestra Lupita. Me gustaba la señora Petra, que también vivía como a tres casas. Pero es muy, muy típico en los niños, ¿verdad? Que les gustan sus maestras. Las maestras. No, a mí me gustaban todas. Ah, todas, sí, las maestras. Las vecinas. Mi hijo tenía 5 años y le preguntó a su maestra que se iba a casar.
Ah, sí. Bueno, pero es que él era más directo. Que preguntarle. No andaba perdiendo el tiempo. Él no andaba perdiendo el tiempo, ¿no? Más directo. Dice Ana González, si no la busqué en YouTube. Ah, ven, te va, vamos a pasar. Más para que ahora vamos a escuchar a nuestra queridísima amiga, nuestra invitada del día de hoy. Ella es la licenciada Liz Bebe. Señora, a veces la vida. Siempre le canta a las señoras, me sé muchas de señora, señora mía, señora, a usted señora. Señora, si usted supiera, también dice esa señora, si usted supiera. Las cosas que yo le digo. María Dolores Pradera. Esa es muy, para, muy famosa, la piden mucho con los tríos. Esa canción, creo la canta Francisco Céspedes. Ya te había ganado aquí en cabina, Anita, pero sí, Francisco Céspedes es el que canta esta de señora. Excelente también este trovador cubano, también muy bueno. Me encanta también ese tipo de voz en los hombres, en las mujeres también, sí es así, tipo Ana Gabriel. También me agrada, así que sean ronquitas, ¿no? Tipo Alejandra Guzmán. Pero la Alejandra ya ni me quiso. Y ya está guapa. Ah, ya ni está guapa. Ya. Por eso la dejé. Por eso la abandoné. Y yo fui el que me llevé hasta las macetas. Mis macetas en botes de pintura de Vinimex. Saludos a los de Comex. Comex, el color del fútbol. Pero yo compro en Sayer. Dice Adriana Martínez Alegría, bravo, hermosa melodía, dice, gracias Pedro, dice Adriana Martínez Alegría, y dice este Manuel Infante, a mí me gustaba mi maestra de, la directora de la secundaria, dice, no, sí, no, pues ya estaba más este, crecidito, sí, estaba más crecidito, dice, sí que sí estaba, que le gustaba la maestra de la secundaria, órale. No, sí, no, a mí me gustaba la... Ven, ¿se acuerdan que en la secundaria teníamos YouTube? Digo, ya empezó con sus gracias. Que los prefectos y todo eso. Saludos al cara de mosca, yo creo que ya no ha de estar en mi queridísimo prefecto, el cara de mosca. Llamaba Luis, cabeza de mosca le decíamos. Se llamaba Luis. Y no, pero a mí me gustaba la prefecta, Alba se llamaba.
Pero ya mayor, ¿sí tuviste novias mayores que tú, Pedro? ¡Claro! ¿Sí? Sí. ¿Qué tan mayores? Muy mayores. ¿Cómo qué tal? ¿Pero qué tan mayores, no? Yo era muy, tuve novias más o menos, sí, fui muy enamorado. Y tuve, sin novias, una diferencia de edad, 10 años, más o menos. O sea, una diferencia de edad de 10 años. Importante. No, sí, pues sí, era importante, por eso me buscaban los señores. La edad era importante. Ah, la edad también, ah, la sí, diferencia también. Era importante. La diferencia. Aunque malgastes. Pero bueno, hay una edad que sí tiene su encanto, ¿no? Hay una edad que tiene un encanto. Cuando estamos jóvenes, yo siento que no estamos enamorados. Yo siento que es una ilusión. El amor es otra cosa. El amor hay que alimentarlo con esas pequeñas cosas que nosotros ya perdimos. Y decía Palito Ortega. Pero. La letra de una. Pero sí, yo digo que cuando estamos jóvenes y creemos que es el amor de nuestra vida, porque así me sucedió a mí con mi primer novia, yo me imaginaba casado con ella, yo me imaginaba con hijos. Ya y una vida, ¿eh? Sí, toda una vida, ¿no? Y tenía yo como 13 años, por ahí, 13, 14 años. Pero es una ilusión. Y después ya no es, la verdad es una ilusión. El enamoramiento viene después. A lo mejor, muy maduros, porque yo sí les digo, después de los 40, ya cuando se enamora uno, después de los de 40 para arriba, está canijo. Ya, aguas. Ahí, así, aguas, porque ya está. El amor llega más fuerte. Llega más fuerte. Ya, eso sí, para la gente ya madura, el amor llega muy fuerte. Cuando ya está uno. La segunda adolescencia. Ajá. Y ya se empieza a decir uno, no, mi segundo amor. O la tercera adolescencia. Y ahora que se ha prolongado el periodo de vida, ya tercera y cuarta. No va a haber tercera edad, no. ¿Cómo? Tercera adolescencia y cuarta adolescencia. ¿Se acuerdan de Snap? Dice que maravillosa canción, la de el tiempo que te quede libre si te es posible. ¿Se acuerdan de Snap? Así me pasó con una de mis amores. Aturdido y abrumado por la duda de los celos, atormentado por la ingrata que se fue, se ve siempre acompañado del mejor de los amigos que le acompaña y le dice, ya está bueno de licor. Nada remedia con llanto, nada remedia con vino, al contrario la recuerda mucho más tu corazón. Una noche como un loco, rompió la copa de vino y le hizo un cortante filo que su boca destrozó, y la sangre que brotaba confundióse con el vino, y en la cantina este grito la conoció. No te apures, compañero, si me destrozo la boca. No te apures, es que quiero con el filo de esta copa borrar la huella de un beso traicionero que me dio. Mozo, sírveme la copa rota, sírveme que me destroza esta fiebre de obsesión. Gota a gota el veneno de su amor. José Feliciano. Ah, sí, don José Feliciano.
No tengo idea si la compuso José Feliciano, pero al parecer creo que sí. Creo que sí. Dice, si nos estaba regresando. ¿Quién sabe qué? ¿Por qué quiere hacernos eso de este Facebook? No, mire, ahora estamos bien padres. Hoy me estoy portando bien. No como hace 8 días que sí estaba en el señor este Mahoma que estaba diciendo puritita locura, puritito disparate con el Mahoma y con la Brenda. No, y hoy que estamos portándonos decentes, nos quieren cortar. Pero esto es Amor y Letras, y ella es la licenciada Lisbeth, con esta melodía que dice así. Amor y Letras, Radio Mix Valle, 32.1. La mejor. Los karaokes también se tardan tantito en iniciar. Tampoco nadie le había cantado. Tenemos cosas nuevas. Así debe de ser. Vamos innovando, de verdad. Claro. Renovarse o morir. Y son letras bonitas. Es una excelente. Hicieron época. Hicieron época y es muy linda, de verdad.
y dice la verdad, ¿no? O sea, sí. Dice la verdad que ¿por qué no quieres a los negritos? Sí, todos, hasta, mira, los orientales son amarillos. Y ahí andan teniendo sus negocios allí en el centro. Y por millones. Y luego tienen, luego nos piratean las cosas, esos salieron más bravos que los mexicanos. Y los negros también. Y la gente de color desde el principio de la historia siempre ha estado presente en la humanidad. ¿Por qué no se les ha hecho muchas letras? Por ejemplo, el arte laico, ¿no? El arte sacro, le llaman. También en el arte sacro, sí, también. Siempre fue muy, no sé, bueno, cada quien tiene sus pensares. Sí. Pero a mí en lo personal, la piel morena me gusta mucho. O sea, de verdad, me agrada la mujer morena. Es sexy, en mis gustos, ¿no? Es sexy. Que si es sexy, pregúntenle a Jacinta, que a... La Jacinta la hubiera visto, ¿no? No es cierto. En honor a Jacinta. Son muy sexy. Y pero sí, la piel negra es... La piel negra es sexy, muy sensual, muy sensual. Y además, tono. Pedro, qué voces, ¿no? Sí, también muchas, unas grandes voces, grandes de verdad. Voces. No, y deportistas, sí, más que nada deportistas, cantantes. De todo ha habido en la raza de color, de verdad. Yo sí los que... Tengo un amigo que le digo de cariño el negro. Lo quiero muchísimo, pero yo les digo, es que no quiero a los negros, ¿no? Pero no, porque a mí me gusta mucho la piel morena, muchísimo. Mi madre era morena, muy morena mi madre. Y a mí me encanta la piel morena. Claro, claro. Y más la deja. No, y además en la actualidad hay mucha aceptación cultural, ¿no? Mucha abertura, mucha inclusión, se le da, mucha inclusión. Sí, ¿eh? Qué bueno, ¿no? Porque realmente debe de marcarse por esta diferencia en la actualidad. Exacto. Y ya no existe el racismo. La verdad es que todos somos seres de primera. Todos somos iguales. Sí. Somos iguales, idénticos, ¿no? Y todos, según la religión, sí, también todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Alá, de Yahvé, o del universo. Según cada religión, cada creencia, somos un solo mundo. O sea, es un solo mundo de verdad. La humanidad debe de estar siempre unida. Lamentablemente nos unimos cuando hay solamente desgracias. Lamentablemente eso es. Ahí demostramos la hermandad. Y no debe de ser así también. Así que yo si quiero a los negros, los adoro. Jacinta. La Jacinta más. Jacinta. Es mi queridísima Jacinta. Pero sí te quiero, Jacinta. Aún te sigo queriendo. Interesante. Por mi parte, bienvenidos a mi tierra, hermanos. Fuertes declaraciones. Dice, por mi parte, bienvenidos a mi tierra, hermanos de todas las razas, credos, colores. Así es, así debe de ser. Todos somos hijos de Dios, o somos hijos del universo, o todos somos hijos de la naturaleza. Fuiste tú. Es también forma parte del paisaje.
maestrazo Ricardo Arjona. Tenemos la misma edad, Ricardo Arjona y yo. Tenemos la diferencia de unos meses. Tenemos la misma edad. Claro, yo estoy maltratado, ¿no? Porque yo sí le di a la vida loca, sí le di duro a la vida loca. Y luego, aparte, me caí de chiquito del columpio. Por eso quería así. No crean que nací así. No, no, yo no, pero estaba así. En algún momento de mi vida fui guapo. Nos vamos ahora con la idea. Ya se nos fue el tiempo de volada. Sí, ya. Pero sí, nos echamos otras dos o tres canciones dependiendo. Que nos diga nuestro queridísimo Fresco Ortiz. Ella es la licenciada Lisbeth. Hablemos derecho. Los martes de 6 a 7 de la noche. Ay, estoy esperando mi sorpresa, dice mi queridísimo Manuel Levante. ¡Claro que sí! Ahí viene esta tu sorpresa. Sin despreciar mi raza, porque también habemos grandes talentos, pero ni qué decir de un negro canta en la serie. Ya no puedo sollozar, solo temblando de ansiedad estoy. Todos me miran y se van. Por mis zapatos de dos colores. Tampoco eso nunca lo vi. Tampoco la vi. Es buena, ¿no? Sí, es buena. ¿Quién sabe por dónde andará? Sí, sí,
El trío sí, creo que sí lo interpreto. Es que creo es famosa que sí. Con los tríos, sí. Esa canción. Sí, está muy buena. Bonita. Bueno, a mí me gusta, sí. Dice mi queridísimo Manuel Infante, dice que sin menospreciar a la raza, grandes talentos, pero ¿qué, ni qué decir de un negro, cantan excelente? Decía lo que estaba comentando la licenciada, también están, cantan perrones, y no se diga en el boxeo también, son bravos. Los atletas. Los atletas. Ahí está, Manuel Infante. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! ¡I want to wish you a Merry Christmas! Pasado me chuté la de Feliz Navidad, la guerra terminó, de John Lennon. Eso fue el año pasado, cuando todavía me querían en la otra estación. Antes de que me corrieran. Ellos se lo pierden. Ya va siendo hora que nos despedimos con un par de melodías. Mi queridísima compañera, la licenciada. Bien. Gracias. Nos chutamos. Yo estoy esperando mi sorpresa. Ya te agarró. ¡Feliz Navidad! ¡Guau! Wow, dice Pedro, qué hermosa canción. No, pero no sé si se refería a la de Navidad, dice Adriana Martínez de Alegría. Y dice Manuel Infante, el poema que me encanta dedicado a mi amada esposa, por favor, amigo. Tiene mucho que no lo decimos, pero vámonos. Claro que sí, nos cerramos con eso. Con eso cerramos el programa. Mientras, tenemos aquí a nuestra queridísima amiga.
Lamentablemente, para nosotros ya se nos ha agotado el tiempo. Afortunadamente para ustedes, ya terminamos. Pero no sin antes, debemos darle las gracias de verdad a todos y cada uno que se conectaron, de verdad. Muchísimas gracias, gracias por compartir esta transmisión número 238. Darle las gracias a nuestra compañera y queridísima amiga, compañera de Radio Mix, la licenciada Lisbeth. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Estuve muy a gusto, muy contenta de estar aquí en tu programa, Pedrito. Muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias. Es un honor que haya aceptado a venir aquí con nosotros. Y ya lo saben ustedes, la licenciada tiene el programa Hablando Derecho los martes de 6 a 7 de la noche por Radio Mix Valle. Y ahí pueden hacerle consultas y tienen algún problema y todo eso. Y si ustedes falsifican billetes, pues avienten, los puede... El chiste es de el cliente paga, ¿no? Si le dice, claro, quiero que lo saques del bote porque me manejamos puse... Manejamos el derecho penal en todas sus funciones. Así es. Ya saben, pues ya no hagan cosas malas, que parezcan buenas. Y si las hacen malas, si les cayeron, pues aquí están. Si las hacen, acudan a Hablando Derecho. Sí, Hablando Derecho. O antes pregúntenle, oiga, ¿puedo hacer esto? ¿Qué puede pasar? Bueno, ¿qué puede pasar si falsifico los 500? Y ya usted le dice... Muy bien, ya nosotros ya es hora de irnos despidiendo. Está amaneciendo. ¿Qué tal refleja tu cara cuando duermes? Ya casi es la hora de empezar un nuevo día. Y la verdad, reconozco que no me gusta nada madrugar. Quizás esa sea la razón por la que tengo tan mal despertar. Te agradezco tanto que cada mañana me regales tu primera mirada, tu primera sonrisa y me digas, buenos días, amor. Me encanta mirarte cuando me preparas el café. Te preocupas tanto de lo mío que se te olvida y no te importa que el tuyo se esté quedando frío. Siempre piensas antes en mí que en ti. Siempre. Y no sabes... No sabes cuánto te quiero.
necesito ese beso. Ese beso tuyo de ayer, de hoy y de siempre. Ese beso que me das cuando me marcho y cuando regreso. Cuando llego a casa, tarde, cansado y con problemas, y tú me recibes con los brazos abiertos, me ayudas, me oyes y sobre todo me escuchas. Y eso alivia mis penas. Hoy desperté abrazado a ti. Me gustó tanto mirarte. Tenías los ojos cerrados a la luz y la mente abierta a los sueños. Tu cuerpo completamente desnudo. Mis manos parecían tener alas. Se me escapaban, volaban hacia ti. Te deseaba. Y te acaricié de los pies a la cabeza una y otra vez. No sabes cuánto te quiero. Hay veces que no nos hacen falta ni las palabras para entendernos. Nos basta con mirarnos. Y si por alguna tontería discutimos, acabamos encontrándonos donde más cerca nos sentimos, más unidos. Nuestra cama. Si nos va bien o mal, yo a tu lado y tú al mío, juntos, fundidos como arena y como agua del mismo río. Hay quien no entiende este amor. Hay quien nos da la espalda. ¿Qué más nos da? Si tú y yo sabemos que cuando nos... He sentido tantas veces cuando a medianoche te levantas, me mimas, como si fuera un crío. Pareces adivinar que estoy sintiendo frío y me echas otra mano. Me gusta cómo me tratas, me gusta cómo me amas. Eres el mejor regalo que la vida me ha dado. Y no sabes, no sabes cuánto te quiero. Compartes todas mis cosas, todo lo que se puede sentir cuando de verdad se ama. En esos momentos de entrega tuya y mía, donde solo hay un testigo que nos mira, calla y guarda nuestra intimidad, nuestra cama. Con mucho cariño para todos ustedes, no sabes cuánto te quiero. Qué bonitas. Un placer, dice, un placer escucharlos, amor y letra. Espérenos, ¿por qué no cortan el programa de la Greta, de la manzanita? Esa sí está re feo, está y es re grosera. No nos guarden el nuestro. Dice, feliz Navidad a todos en cabina y a sus familias. Un cordial abrazo, nos vemos el miércoles, dice Daniel Infante. Gracias, gracias, muchísimas gracias. Gracias por todo. Bárbara Carrillo, Manuel Infante le dice a Bárbara, mi amor, te amo. Mucha, de verdad, qué padre, que los quiero. Conozco también a su señora esposa, también una damita excelente, muy linda, de verdad. Feliz Navidad a ti y a mis mejores deseos para ti, Pedro, y a tu linda invitada y a tu linda audiencia, nos dice Adriana Martínez Alegría. Señores, de verdad, un mensaje de Navidad para nuestros queridísimos. Pues que en todos sus hogares exista tranquilidad, armonía, salud, proyectos, que es lo que finalmente nos hace como seres humanos tener un propósito de vida, levantarnos todos los días con una actitud bonita ante la vida. Que no nos falte eso, que no falte el pan en su mesa, que estén unidos compartiendo lo poco, mucho que tengan, compartiendo sobre todo el cariño y la hermandad entre familia, entre amigos. Y si existe alguien lejano que ya no está con ustedes, entender que es la ley de vida, es la trascendencia. Y abrazar los recuerdos que tenemos con los que ya no están y apreciar y valorar a los que sí están. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos ustedes también! Muchísimas gracias, excelente, excelente mensaje de nuestra queridísima compañera y hoy invitada, la licenciada Lisbeth, muchísimas gracias. Dios los bendiga. Nosotros también queremos desearles todos los que elaboramos aquí en Radio Mix,
Radio Mix Valle, queremos desearles de verdad que pasen una excelente, muy feliz Navidad, muy feliz Nochebuena, de verdad, y de verdad, bueno, mi compañera también. Feliz Navidad a todos, mucha paz y armonía. Que se lo pasen excelente con todos ustedes. Que... Estar detrás de cristales es una cosa, dice. Sí. Ah, sí, gracias, de verdad, de verdad. Y no sé, y recuerden que también nació en un pesebre, según, bueno, cada quien tiene, respetamos dogmas, religiones, creencias, todos los doctrinas los respetamos, pero nació en un pesebre, de verdad, uno de los seres que más grande ha sido para la humanidad. Cada quien saque sus propias conclusiones, pero simplemente nada más hay que dar amor, hay que dar paz. Es más, yo me voy a poner a abrazar a todos los que ofendí el año pasado, les voy a mandar un abrazo. Pero no los ofendí, nada más les dije la verdad. Pero el año que entra también les voy a decir las mismas cosas, de verdad. Y ya me voy porque tengo que ir a ver a Jacinta. ¡Cuídense! Muchísimas gracias. Felicidades, diviértanse mucho. Gracias. Bye. El próximo miércoles tenemos otros invitados y vamos a rifar unos calzones rojos. Amarillos y unos dorados. Ah, sí. Es en serio, ¿eh? Quien venga aquí a la cabina de Radio Mix, tres chones. Bueno, pero no deben ser de hombre, ¿verdad? Mismo que les compren de mujer. Nos vemos, yo soy Pedro Mendares, la licenciada Lisbeth, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a Rosalba Vázquez, detrás de controles. Muchísimas gracias a mi queridísimo Fresco Ortiz. Un abrazo, hermano. Un abrazo a todo Acción Nacional que nos brindan sus instalaciones. Dios los bendiga. Yo soy Pedro Mendares. Nos vemos.